Disertantes, nos acompaña Sebastián Esteves. Sebastián es presidente del Congreso de Gastroenterología que se va a desarrollar este año entre el 15 y el 17 de septiembre en Mendoza. Nos va a acompañar con una charla sobre manejo de estenosis esofágicas complejas. A continuación, el doctor Nelson Condado del Hospital de Bolívar va a presentar cómo y cuándo es útil la utilización de estén colónicos. Y finalmente, la doctora Erika Bianchi de Lincoln nos va a hacer un reporte sobre qué es lo que conviene hacer frente a estenosis duodenales malignas, si necesitamos utilización de estén digestivos o una gastroenteroanastomosis quirúrgica. En este podcast me acompañan en la coordinación el doctor Daniel Caprisi, que es el presidente de la Sociedad del Centro, sede de FAED, y Héctor Bolzán, que es miembro de nuestro equipo de simulación y también es del Hospital de Lincoln. Buenas tardes, Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Bien, acá estamos muy bien, contentos de compartir una nueva actividad académica con ustedes. Agradecerles la invitación y bueno, y saludar a toda la audiencia y a mis queridos Nelson, Erika, Daniel, Héctor, y todos los que vamos a participar de esta jornada hoy. Vos sabés que los primeros 10 o 15 minutos de cada encuentro lo estamos dedicando a hablar un poco sobre el próximo GastroEndo 2022 que vamos a presidir juntos. Así que me gustaría que empecemos un poquito con los invitados, que contémosle a la audiencia qué invitados presenciales vamos a tener, tanto en el rubro de gastroenterología como de endoscopía. Bueno, sí, eso es uno de los ejes y de los puntos sobre los que se trabajó originalmente cuando hicimos con Martín la propuesta en el año 2019, en el cual hicimos la propuesta de traer un equipo de 11, recuerdo, en el cual intentábamos tener la diversidad de tener gente de distintos continentes, profesores que sean referentes habituales nuestros en la gastroenterología y en la endoscopía, y principalmente también refrescar la experiencia de speakers que ya habían venido a otros congresos y darnos el gusto de traer gente que no vino nunca. Y así fue que se armó con tiempo y se fue conversando con los distintos speakers y tuvimos una excelente respuesta de todos ellos. Dentro de los invitados presenciales vamos a tener de Estados Unidos, por el lado de endoscopía digestiva, Mowen Kayab, de Johns Hopkins. Mowen es el jefe de la unidad de endoscopía. Se cortó un poco la... Ah. Se cortó un poco la comunicación, Seba. Perdón. Voy a sacar la cámara un segundito para que tenga más estabilidad la señal, perdón. Si no les molesta. Dale. El doctor Mowen Kayab, que es el jefe de la endoscopía, de la unidad de endoscopía terapéutica de Johns Hopkins, que tiene mucha experiencia en endoscopía terapéutica, endoscopía del tercer espacio, ecoendoscopía, y el doctor Kenneth Dinmüller, que va a ser la primera vez que va a estar en nuestro país, que también tiene mucha experiencia en endoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica, y que es el creador de muchas técnicas que han innovado y nos han revolucionado la terapéutica endoscópica. Ellos vienen de Estados Unidos. De Australia va a venir el doctor Michael Burke.
Que bueno, sabemos que es un referente en terapéutica de tubo digestivo, sobre todo para lesiones tempranas neoplásicas del tubo digestivo, tanto en el tubo digestivo alto como en el bajo, principalmente en colon y en recto. También tenemos de Europa la presencia de Marité Herraiz y el doctor Dols, que van a venir representando a la Asociación Española de Endoscopia Digestiva, que en un trabajo conjunto con FAED se va a empezar a compartir actividades académicas, y en nuestro congreso se va a hacer a través de la gestión de Martín, de Rafa Escobar, que es el vicepresidente, y de las autoridades de FAED, un puntapié inicial al convenio entre ambas sociedades. También vamos a de Latinoamérica, presente el doctor Fabián Emura, que va a venir como presidente de la UEO, que va a coordinar una actividad que se va a llamar Lo Mejor de Endo 2022, de Endo Kioto 2022, al doctor Luis Carlos Sabac, de Colombia también, al doctor Arnoldo Riquelme, actual presidente de la Asociación Panamericana de Endoscopía Digestiva, perdón, de Gastroenterología, al doctor Valdovinos y al doctor Remestroche, que vienen de México, son especialistas en gastroenterología y en patología funcional del tubo digestivo, la doctora Carolina Olano, de Uruguay, y el doctor Nicolás González, también de Uruguay, que bueno, también son referentes en gastroenterología y endoscopía en su país, en Latinoamérica y en el mundo. Martín, yo no sé si me olvido de alguien. Sí, nombraste a casi todos, por ahí para reforzar un poquito, de Estados Unidos también nos va a visitar el doctor Isaac Reiman de Houston. Lo había dicho cuando me quedé sin está bien. Lo había nombrado, sí, lo había nombrado a un amigo. Y Andrés Donoso también va a venir de Chile. De Chile, sí. Así que bueno, dijiste a todos. ¿Qué nos podés contar como preámbulo, como antesala de lo que va a ser el curso precongreso que se va a realizar el día jueves 15 de septiembre a la tarde? Recordemos que el congreso es del 15 al 17, el 15, que jueves a las 8 de la mañana, empieza el workshop en vivo, que vamos a hablar más adelante en otro episodio de estos webinars. Y el mismo jueves, en el turno tarde, vamos a poder disfrutar del curso precongreso. ¿Qué nos podés adelantar, Sebastián? Bueno, el curso precongreso intenta buscar una dinámica distinta a los cursos precongreso históricos, con conferencias de diferentes disertantes. Lo que se va a intentar en este curso precongreso es transmitir preguntas frecuentes que se nos generan en el consultorio, en la práctica actual, y transmitir mensajes prácticos, mensajes finales prácticos para llevarnos para el día a día del consultorio del gastroenterólogo. Los directores del curso precongreso son la doctora Sandra Garcés y el doctor Javier Amodeo, Sandra Garcés de Mendoza, el doctor Javier Amodeo de Tucumán, y la secretaria es la doctora Belén Silva. Como vos decís, es a partir de las 14 horas, y la dinámica va a ser tres preguntas disparadoras de los coordinadores hacia los disertantes, de preguntas de distintos tópicos de la gastroenterología habitual dentro del consultorio: eosinófilos y tubo digestivo, pesquisa de cáncer de páncreas, Helicobacter pylori resistente a antibióticos, trastornos funcionales post-COVID, cómo transmitir malas noticias. Esa va a ser un poco la modalidad, que intenten responder esas preguntas y que nos dejen mensaje final. Va a ser una dinámica movida, con mucha interacción de la gente, y bueno, intenta cambiar un poco el paradigma de esa apertura estructurada con conferencias y avanzar sobre la practicidad y la interacción con quienes hagan el curso.
La verdad que a mí me entusiasma mucho este cambio en la modalidad y bueno, tenemos coordinadores nacionales e internacionales que seguramente lo van a exprimir mucho como para aprovecharlo. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con tu presentación sobre manejo de estenosis esofágicas complejas, step up versus top down? Perfecto, perfecto. Avanzamos entonces. Voy a compartir pantalla. Les pido que si tengo inestabilidad en la señal de internet, porque me pasó recién, no suele pasar, pero si llega a ser así me avisan y yo voy a detener el video un segundito y seguimos con la charla, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver las estenosis benignas del esófago. Es un tema realmente que a mí me gusta y me apasiona desde mi residencia, en la cual tuve la posibilidad de estar con el doctor Horacio Martínez compartiendo varias horas en su box y él era un referente en estenosis esofágicas. Entonces nos tocaba aprender mucho de él, mirándolo, preguntando y después empezando también a trabajar con estos pacientes. Y algo que en la experiencia habitual me llevó a pensar por qué siempre tratar a los pacientes de la misma manera eran los distintos resultados en las distintas etiologías. Sabemos que la estenosis esofágica es una situación clínica que está condicionada por una estrechez de la luz esofágica que puede responder a distintas etiologías, y esto me parece un punto muy importante a tener en cuenta y cuya principal forma de presentación es la disfagia. Hay estenosis benignas y malignas, solo nos vamos a ocupar de las benignas. Como ustedes saben, se producen por inflamación y o depósito de tejido fibroso, secundario a una ulceración profunda o a una inflamación crónica de la pared esofágica, generan un gran impacto en la calidad de vida y en el estado nutricional de los pacientes, y la causa más frecuente es la estenosis inflamatoria de origen péptico, aunque eso en los últimos años, en los años ha empezado a cambiar. Si tenemos en cuenta que la dilatación tiene un 80 a un 90% de éxito, podemos decir, bueno, este problema podemos pensar que está resuelto, pero la realidad es que no está tan resuelto, no es tan fácil de resolver porque la recurrencia puede llegar en distintas etiologías hasta en un 40% al año, la recurrencia de la disfagia y de la estrechez. Cuando clasificamos las estenosis esofágicas benignas, las clasificamos en simples y complejas. Las simples, como ustedes saben, son rectas, concéntricas, cortas y en algunos casos franqueables al paso del endoscopio. Este último punto no siempre se cumple, digamos, dentro de las condiciones para que sea simple. Hay estenosis simples que son infranqueables, pero que son rectas, concéntricas y cortas y no por eso revisten de una complejidad mayor. Ahora, cuando intentamos asociar las etiologías a la simplicidad o complejidad de la estenosis con la que nos encontramos, solemos ver que las estenosis pépticas y los anillos sin membranas suelen ser simples y que las posquirúrgicas, las cáuticas y las que son por radioterapia suelen ser más complejas. Y de ahí viene, creo yo, el pronóstico favorable o desfavorable al tratamiento y sobre todo al tratamiento. Ahí te quedaste un segundito sin señal, Sebastián. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, te quedaste sin señal, ¿no? O se te una Me buena respuesta. pareció, me pareció. Cuando estamos frente a un paciente con una estenosis esofágica benigna, el primer paso es la dilatación. Bien, la dilatación tiene una efectividad de un 80 o un 90% y cuando las estenosis son simples, se suelen resolver hasta en un 70% con una a tres dilataciones.
cuando son complejas, habitualmente son necesarias. Sí. No estamos viendo tu presentación, ¿eh? Perdón. Entonces, voy a detener el video, les pido disculpas. Voy a volver a compartir pantalla. ¿La ven ahí? Estamos viendo, sí, estamos viendo tu escritorio. ¿Ven la presentación ahora? Tratamiento endoscópico de dilatación, está bien. Perfecto, perfecto. Y la dilatación, como les decía, es el primer paso y es una técnica segura. Las tasas de perforación y de hemorragia son realmente bajas. A mí me llama siempre la atención este dato estadístico que está en casi todas las publicaciones de bacteriemia de un 2 a un 23%, algo que en mi práctica habitual no he visto con frecuencia. Pero lo que nosotros tenemos que hablar con los pacientes, lo que nosotros les tenemos que mencionar, es que la solución de una estenosis esofágica benigna puede requerir de numerosas intervenciones. A mí me gusta decirle a los pacientes que debemos hacernos amigos porque nos vamos a ver con frecuencia y que quizás las estenosis de esófago sean la patología digestiva de resolución endoscópica que requiera de más paciencia. El tratamiento endoscópico mediante dilatación se puede hacer con bujías o con balones. Ambos tienen mismos índices de seguridad, mismos índices de efectividad, y la elección de uno u otro depende puntualmente del operador. Antes se usaban más las bujías o las bujías, hoy se utilizan más los balones en la práctica habitual, pero tenemos que saber que las bujías son costo efectivas, que son muy buenas también para las estenosis complejas, en las cuales nosotros podemos sumar la sensibilidad que tenemos en la mano para la dilatación. Lo importante es tener una buena técnica, utilizar una guía hidrófila siempre, sobre todo en el inicio, en las primeras sesiones de dilatación, y saber cuándo es necesario utilizar rayos o sumar algún punto más que nos ayude, que eso lo podemos conversar después. Sabemos que las estenosis complejas pueden ser recurrentes o refractarias. Hay una distinción semántica entre una y otra. Las recurrentes son aquellas en las que es imposible mantener el diámetro a 14 milímetros durante 4 semanas, y las refractarias es cuando se llega, es cuando no se puede alcanzar el diámetro de 14 milímetros luego de 5 sesiones a intervalo de 2 semanas. Pero en general, en las publicaciones y en el título en general, todos hablan, tanto para las recurrentes como para las refractarias, de estenosis benignas refractarias de esófago. ¿Qué pasa cuando la dilatación no funciona? En el algoritmo original, en el algoritmo inicial, se propone combinar la dilatación con inyección con transsinolona o terapia incisional, y si eso no funciona, pasar a stents. Pero la realidad es que yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que no todas las estenosis son iguales y que el pronóstico y la probabilidad de respuesta depende de cada estenosis. Entonces, cada estenosis debe ser individualizada. Y para eso la semiología endoscópica y radiológica para la morfología y el contexto clínico del paciente tienen que tenerse en cuenta. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, probablemente esta imagen, que puede cursar clínicamente con atascamientos recurrentes tenga una muy buena probabilidad de estar dentro del 80% que tienen buena respuesta terapéutica a la dilatación con balón. En cambio, la de la derecha, que es una estenosis postquirúrgica, tiene mayor probabilidad de estar dentro del 20% que tienen fracaso terapéutico. Entonces, ahí surge la idea de decir, en las estenosis de morfología y con contexto clínico favorable, mantener la estrategia del step up, primero dilatación y después ir a otros métodos. ¿Y por qué no en las estenosis con morfología y etiología desfavorable ir a una estrategia distinta? Ser un poquito más, no digo agresivos, pero más dinámicos en la conducta. Y vamos a ver ejemplos de las estenosis más frecuentes, simples, como son las estenosis pépticas. Sabemos que su prevalencia está en descenso por el uso de los IVP, las cirugías antirreflujo, y que suelen ser simples, cortas, concéntricas, están en el esófago inferior, y la respuesta de la dilatación es de aproximadamente un 95%. La refractariedad o la recurrencia es baja si a la dilatación le sumamos la terapia antirreflujo, ya sea con IVP o con cirugías,
Pero cuando esto ocurre, cuando esto pasa, el segundo escalón recomendado es la inyección de acetonida triamcinolona. Y hay trabajos que refuerzan esta conducta. Entonces, en este enfoque de step up, lo que deberíamos hacer es primero dilatar. Y si no funciona, el segundo paso, la inyección de corticosteroides. Y si esto no funciona, empezar a pensar en otras terapias como las terapias de incisión o las prótesis autoexpandibles, pero que son utilizadas en forma excepcional en este tipo de etiologías. Los anillos esofágicos son frecuentes también, no tanto como las estenosis pépticas, pero cuando hablo de frecuentes, hablo de anillos esofágicos que tengan relevancia clínica. Hablo de anillos esofágicos que requieran de un tratamiento. Los anillos esofágicos deben tratarse solamente cuando generan síntomas, si no, no es necesario tratarlos. Y un punto importante que me parece que tenemos que tener en cuenta antes de avanzar en el tratamiento de los anillos esofágicos es incluir el diagnóstico diferencial de las esofagitis eosinofílicas. Porque las esofagitis eosinofílicas, a la hora de dilatarlas, hay que tener más cuidado, hay que ser más prudente, hay que explicar al paciente que puede tener dolor y tiene más probabilidades de desgarros profundos, de complicaciones y hasta de internaciones para control del dolor. En los anillos esofágicos, cuando se excluye la esofagitis eosinofílica, el primer paso es la dilatación y ante la refractariedad, el segundo paso es los cortes con knife. ¿Sí? Hay estudios, todos con pocos pacientes, que hablan a favor de mejorías en los scores de disfagia cuando se utiliza incisión versus dilatación y en el tiempo de requerimiento de nuevas terapias. Si no funciona con dilatación, vamos a terapias con knife, y si no, las inyecciones con corticoides o prótesis autoexpandibles, la verdad que no parecen ser una terapia necesaria o adecuada para este subtipo de patologías. Ahora, en las complejas o desfavorables, ¿debemos cambiar el primer paso? O sea, ¿debemos realizar algo distinto a la dilatación? La verdad es que no. No tenemos que llevarnos el concepto que la estrategia top-down propone cambiar el primer gesto terapéutico. Pero lo primero que tenemos que saber es si nosotros a la dilatación le sumamos algo, agregamos riesgo al paciente. Y bueno, yo quiero que vean que la inyección de triamcinolona no tiene reportada un alto índice de efectos adversos. Las terapias incisionales tampoco. Realmente el índice de efectos adversos como perforación y hemorragia es muy bajo. La aplicación de mitomicina C es un poco más. En las generales no hay tanta experiencia y no se sabe tanto, pero no en perforación, hemorragia o infecciones. Y las prótesis autoexpandibles, vamos a hablar un poco después de su índice de complicaciones. Y vamos a hablar de solo un subtipo de estenosis complejas en la propuesta de la estrategia top-down, como las estenosis postquirúrgicas. Estas vienen subiendo cada vez más en el posicionamiento de la frecuencia de las estenosis. Bajan las estenosis pépticas y suben las postquirúrgicas. Se opera cada vez más el esófago. Y estas representan, como yo les decía, una respuesta a la dilatación que puede llegar hasta un 80%, pero un alto nivel de recurrencia y el número de dilataciones puede ser alta. Suelen ser por isquemia local y suelen ser duras y asimétricas. Y en esto de que son asimétricas o incisiones. Hay trabajos que han un número bajo de pacientes en los cuales no hay diferencias significativas en términos de efectividad y de seguridad. Pero cuando profundizamos un poquito en el análisis de esos trabajos, la ganancia de peso es mayor y como el número es muy pequeño, para el impacto estadístico no sirve tanto. La tendencia en las terapias incisionales es mayor en la efectividad y en la mejoría de los scores de disfagia, pero quizás necesiten en números mayores. Y cuando en este trabajo puntualmente, en el análisis de subgrupos, cuando se compara dilatación versus terapia de incisión, las estenosis que fueron sometidas a terapia de incisión eran más largas. Las más largas son más complejas y en consecuencia son más refractarias. También se propone hacer corte e incisión, o sea, no solo hacer cortes radiales,
sino sacar la fibrosis, y esta técnica ha mostrado, sí, mejorías en los scores de disfagia y en el diámetro de la luz esofágica y en las tasas de permeabilidad esofágica a largo plazo en algunas experiencias aportadas por grupos asiáticos que tienen experiencia en el manejo de KNIFE. Nosotros tenemos algunos casos en los cuales nos refieren pacientes con estas patologías. Acá ven cómo pueden ver ustedes en este video cómo trabajamos sobre el tabique fibroso directamente, ¿sí? Cómo nosotros lo vamos cortando. En el resto de la estenosis prácticamente no trabajamos. Nos dedicamos casi exclusivamente a trabajar en el tabique que tiene la estenosis. ¿Bien? Y se puede cortar sobre la fibrosis con seguridad y posteriormente le agregamos la inyección con triamcinolona. Acá tienen otro paciente con una estenosis también asimétrica. Yo, por una cuestión de comodidad, las pongo en hora 6. Trabajo en un principio con IT Knife, que me da más seguridad. Y muchas veces, una vez que ya tengo la estenosis más descubierta y más visible, paso a trabajar con otros knife, ¿sí? Y fíjense acá cómo en la foto de abajo a la derecha sacamos todas las fibras que pudimos ver. Posteriormente inyectamos con acetonida triamcinolona y los pacientes tuvieron buen resultado. Los cortes con KNIFE nos permiten una terapia dirigida, controlada y bajo acción directa. Estamos cada vez más familiarizados con esto del uso de los KNIFE y es un método efectivo y seguro. Entonces la propuesta en este subtipo es dilatar, pero rápidamente, si el paciente no responde a las dilataciones, luego de 2 o 3 dilataciones, empezar a pensar a trabajar con cortes con KNIFE bien dirigidos hacia las zonas que lo merecen. Bien, cuando esto no funciona, se piensa en prótesis autoexpandibles. Y acá vamos a hacer una mención al tratamiento de las prótesis autoexpandibles en estenosis refractarias. Nosotros pensamos que las estenosis nos deberían permitir lograr diámetros mayores a 18 milímetros, mantenerlos por 3 meses, que son fáciles de colocar y de sacar, que puedan tener pocas complicaciones, que hay permeabilidad esofágica durante el tratamiento y que puedo tratar estenosis y fístulas, por ejemplo. El problema está solucionado. Pero la realidad es que los metaanálisis y los trabajos que empezaron a aparecer después que se empezaron a utilizar mostraron que la efectividad no era tan buena. Algunos trabajos mostraban 40%, otros menos, pero que las tasas de migración y de efectos adversos eran realmente representativas. Llegaban casi a 1/3 de los pacientes. O sea que lo que en un principio generó mucha expectativa, después con el tiempo se empezó a mostrar que las tasas de éxito no eran tan buenas y que las complicaciones eran más frecuentes de lo que uno podía pensar. Y quizás el grupo italiano del doctor Repicci, que es uno de los que más experiencia tiene en esto, empezó a publicar trabajos que mostraban que los índices de resolución de la disfagia llegaban a un 12%, mucho menor que para la dilatación, que los efectos adversos mayores se veían más en el grupo de fístulas que en los de dilatación, e inclusive la mortalidad. Y su conclusión es que se curan menos de 1/3 de los pacientes y que no parecen afectar la historia natural de la enfermedad. Ahora, lo que uno piensa es, si son patologías tan difíciles de curar, curar 1 de cada 4 pacientes no está tan mal. Yo creo que hay que tenerlas en cuenta para algún subgrupo de etiologías y hay que hablar muy bien con el paciente sobre los riesgos. Nosotros hemos tenido experiencia de migraciones, hemos tenido experiencia de que nos haya costado sacar los stents y experiencias de recurrencia después de sacarlos. Y hay publicaciones, por ejemplo, de la utilización de colaxios con copas más anchas y tramos cortitos para que no se migren los stents y poder dejarlos por mucho tiempo. Nosotros hicimos un caso en un paciente que nos dio un buen resultado inicial y nos ayudó a mantener periodos libres de disfagia. Entonces, como conclusión, ante la refractariedad, yo creo que en las etiologías favorables y en las morfologías favorables tenemos que conservar la estrategia Step Up, pero en etiologías desfavorables, avanzar en técnicas alternativas con rapidez puede ser un punto a tener en cuenta y que debemos considerar. Y como decía el profesor Martínez, el médico y el enfermo deben ser pacientes, mejor dicho, tener paciencia, porque seguramente nos puede llevar meses o años de tratamiento este tipo de estenosis.
Gracias, Seba. Muy buena. De nada, Martíncho. Está buena pregunta. En las estenosis complejas, básicamente me remito a las posquirúrgicas. ¿Por qué no incisión más dilatación? Porque como vimos, tienen un anillo fibrótico que es bastante importante. Cuando uno las quiere dilatar, existe la posibilidad de que se genere un desgarro importante y yo me imagino que realizando cortes radiados, quizás no hasta llegar a la muscular como mostraste vos, pero sí cortes radiados que produzcan una distribución de esa fuerza radial que genera el balón, direccionando la fuerza radial hacia el área de cortes y no hacia un solo lugar como puede ser un desgarro, puede ser una opción. ¿Qué podés decir de eso? Mira, me parece una excelente pregunta y realmente lo comparto y con esto le voy a mostrar en un segundito una diapo que lo omití, pero que está en la presentación, que justamente habla de lo que vos me planteás. Si ustedes se fijan abajo, está la parte de la fibrosis dominante. Si yo dilato con un balón, la fuerza del balón va hacia la parte que el esófago le permite. Bien. En cambio, si yo hago un corte con knife y posteriormente dilato con balón, puedo estar guiando la fuerza hacia la que va el balón, la dirección de la fuerza hacia donde va el balón. Y eso es algo que nosotros estamos haciendo también. En algún tipo de estenosis empezamos a cortar, generamos esa dirección hacia donde queremos que vaya el balón nos parece una buena opción. Lo que pasa es que cuando nos entusiasmamos cortando y ya tenemos visión y aprendimos a mirar hasta dónde cortar, habitualmente avanzamos. Pero para empezar y a familiarizarse con los cortes me parece una excelente opción. Perfecto. No sé si Héctor o Daniel quieren hacer un comentario o alguna pregunta. Hola, Sebastián. Sí, yo me interesaba saber si vos biopsiás todas las estenosis antes de la dilatación. Te soy sincero, no biopsio todas las estenosis, pero sí biopsio casi todas. No biopsio las estenosis, por ejemplo, posquirúrgicas como las que mostré ahí, en las que se ve un anillo fibrótico claramente recubierto de mucosa benigna, o sea, de una mucosa sana, brillante. Soy cuidadoso en la primer dilatación, cuando logro franquear, a veces intento pasar con algún cap, ir mirando y después de dilatar, ir a hacer biopsias dirigidas. Pero en el resto de las etiologías, me gusta biopsiarlas. Habitualmente eso se hace en la primera endoscopía, en la endoscopía diagnóstica, que no me parece una mala práctica. Y algo importante a tener en cuenta, que lo dije creo en la conferencia, es incluir a la esofagitis eosinofílica dentro de los diagnósticos diferenciales, porque el índice de complicaciones, ya sea complicaciones mínimas... Y hay que saberlo para hablarlo con el paciente. Otra pregunta cortita. ¿Puedo, Martín? ¿Cuándo pedís seriada? Si la pedís, si actualmente pedís o no pedís. Hola. Sí, Seba. No sé si escuchaste, Seba. ¿Cuándo pedís seriada? Siempre. A mí me gusta siempre, antes de dilatar, tener un estudio contrastado. Me da seguridad y me ayuda a leer la morfología. Perfecto, gracias. De nada, Héctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, gracias, Sebastián. Vamos a seguir con Erika Bianchi.
el tema de Erika es, frente a una estenosis duodenal maligna, estén duodenales versus cirugía. ¿Se ve perfecto, Erika? A ver si te escuchamos bien. Está silenciada. Ahí. Ahí se ve bien y se escucha bien. A ver si corren tus diapos, estamos perfectos. Perfecto. Perfecto, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Erika Bianchi y vamos a hablar sobre obstrucción duodenal maligna, stent versus cirugía. Como todos sabemos, la obstrucción al tracto de salida gástrico es una complicación frecuente en los tumores periambulares. Alrededor de el 10 al 25% de estos producen esta obstrucción. Dentro de estos tumores están los tumores bilios pancreáticos, los tumores gástricos, los tumores duodenales y la enfermedad metastásica. Los síntomas que esto acarrea son náuseas y vómitos incoercibles, que son de difícil manejo médico, distensión y dolor abdominal, imposibilidad para alimentarse y un performance status muy pobre, y hace que la calidad del paciente tenga muchas dificultades como para poder avanzar y poder hacer algún tratamiento de su patología de base. Entonces, el objetivo para darle a esta patología es restablecer la ingesta oral y paliar los síntomas de obstrucción. Tenemos dos herramientas para paliar estos síntomas. La cirugía, que es la gastroenteroanastomosis, con sus dos vías, la vía convencional, que es la vía abierta, y la vía laparoscópica. Y dentro de la endoscopía tenemos dos herramientas, que es la colocación del stent enteral y actualmente la gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopía. Vamos a hablar dos palabritas de las técnicas y después vamos a tratar de comparar estas herramientas. Con respecto a la técnica quirúrgica, todos los estudios que tenemos actualmente comparan tanto la colocación del stent enteral como la gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopía con la gastroenteroanastomosis de forma convencional o laparoscópica. De estas dos tenemos la BILROT2 o la anastomosis de Nieder-Roux, que ambas tienen tasas de complicaciones, una morbilidad bastante importante de un 15 a un 20% y una mortalidad del 7% en manos experimentadas. Con respecto a la colocación del stent, es una técnica que entrenada y en endoscopistas que hacen terapéuticas es bastante sencilla de lograrla. Generalmente lo que primero uno necesitaría es identificar la estenosis, el sitio proximal y distal, hacer una buena elección del stent a colocar, y después de eso poder ya sea franquear la estenosis, y en el caso de no poderla franquear, atravesar con una alambre guía y un catéter, y a través de contraste poder caracterizar esa estenosis y poder tener la longitud de la misma. Luego, a través de esa guía, poder instalar el sistema introductor, que la mayoría de las prótesis enterales u duodenales pueden ser atravesarse a través del canal terapéutico, y estas terapéuticas se hacen bajo control endoscópico y fluoroscópico. Con respecto a los tipos de stent, tenemos varios stent en el mercado. Antiguamente solamente esta patología se utilizaba stent sin cobertura, pero las nuevas publicaciones, algunas sugieren colocación de stent parcialmente cubiertos o cubiertos, aunque estos últimos dos tienen mayor tasa de migración. Con respecto que les decía al sistema, son sistemas de colocación que tienen alrededor de 10 French, se pueden atravesar a través del colonoscopio con un canal terapéutico o del duodenoscopio. Los stents que tenemos en el mercado, como el Wall Flex, que es de Boston,
que tienen, vienen en medidas de 6, 9 y 12 centímetros y tienen un cuerpo aproximado de 22 milímetros en la parte máxima. Entonces, una vez que tenemos estas dos técnicas, que es la técnica quirúrgica y la técnica endoscópica, que es la colocación del estén enteral, vamos a tratar de evaluar entre los objetivos el éxito técnico, el éxito clínico, la recurrencia de la obstrucción del tracto de salida, eventos adversos, costo-efectividad, estadía hospitalaria y la sobrevida global de estos pacientes. En la literatura que tenemos actualmente hay mucha heterogeneidad de los artículos, hay mucha serie de casos y algunos trials que son randomizados. Esta heterogeneidad se debe a la variabilidad de los pacientes, ya que no todos tienen la misma patología de base, no todos tienen la misma edad y es muy difícil hacer estudios prospectivos en esta patología. Con respecto al éxito técnico, comparando la gastroenteroanastomosis quirúrgica versus la colocación de stent, no hay diferencias estadísticas en el éxito técnico. Hay un 99% en la parte quirúrgica y un 96% en la colocación del stent enteral. Con respecto al éxito clínico, tampoco hay diferencias estadísticas, alrededor del 79 al 91% para ambas técnicas, y siempre es menor el éxito clínico al éxito técnico porque tiene mucho que ver con la patología de base, que más allá de lograrse la técnica elegida, a veces la resolución de los síntomas de obstrucción no son completos. Y para la evaluación de este éxito clínico se utiliza esta escala, que es la de Gauss, que lo que evalúa es del 0 al 3 de acuerdo a qué ingesta tenga el paciente. La mayoría de los pacientes arrancan en un score de 0 a 1 y en ambas técnicas pueden avanzar 2 puntos después de la terapéutica. Con respecto a los eventos adversos, la gastroenteroanastomosis quirúrgica tiene mayor eventos adversos relacionados tanto con la técnica y generalmente relacionados en complicaciones tempranas. No tanto así la colocación enteral, aunque hay algunas publicaciones que comparan series de casos de laparoscopía versus colocación de stent y los eventos adversos serían similares. Hay mucho sesgo por las vías de abordaje, como les contaba recién, pero siempre en la colocación de stent el porcentaje de complicaciones serían menores. Con respecto a la estadía hospitalaria y la realimentación, estos son dos puntos en los que estadísticamente es mucho más favorable. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, Erika, perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Con respecto a la estadía hospitalaria y la realimentación, son dos puntos importantes en los que se vería beneficiado la colocación del estén enteral, ya que acá, como vemos en el cuadro, los días de estadía hospitalaria en la gastroenteroanastomosis quirúrgica son muchos mayores a los de la colocación enteral. Y lo mismo con la realimentación. Ambas dos comparaciones son estadísticamente significativas y en muchos lugares, posterior a la colocación del stent enteral, si el paciente tiene un buen performance status y según su patología de base, muchas veces se da de alta el mismo día con la ingesta de líquidos. Con respecto a los costos, también los costos fueron de 2 a 3 veces superiores en la gastroenteroanastomosis, sobre todo en la técnica convencional. Hay un menor costo cuando se utiliza la técnica laparoscópica, pero lo que aumentaría, como recién hablábamos, los costos en esta situación es la estadía hospitalaria. Entonces, sería otro punto beneficioso para la colocación de este. Con respecto a la sobrevida global, ninguna de las dos técnicas
se vio que haya mejorado la sobrevida global de los pacientes. Y con respecto a las recurrencias y a las reintervenciones, es un punto que es desfavorable para la colocación del stent en TENAC, ya que los pacientes, después de los 90 días, tienen una alta tasa de disfunción o obstrucción del stent. Y esto se debe generalmente, o la mayor frecuencia, por sobrecrecimiento tumoral del stent, impactación alimentaria o disfunción o migración del stent. De acuerdo a los distintos estudios, los que ponen stent parcialmente cubierto tienen mayor tasa de migración y los que ponen stent sin cobertura tienen mayor tasa de sobrecrecimiento tumoral. Para esto, actualmente la endoscopía está intentando dar una respuesta, que son las técnicas por gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopía. Hay un montón de técnicas propuestas, las que actualmente se están utilizando con mayor frecuencia, es la que se pasa un catéter nasobiliar y se llena el asa yesunal con líquido y después a través del ecoendoscopio se pincha el yeyuno, se pasa un alambre guía y se pone una prótesis axios. Y la otra es a través de un sobretubo que se utiliza un catéter con doble balón y se utilizaría lo mismo. Se llenaría de líquido esa asa de yeyuno y se podría visualizar, pulsar y poner esa prótesis. Esto lo que permitió es obtener todos los beneficios de la parte endoscópica, que es la disminución de la estadía hospitalaria, disminuye los costos con respecto a la gastroenteroanastomosis convencional y mejoraría la tasa de realimentación rápida. Entonces, dentro de esta parte obtendría lo beneficioso de la endoscopía y mejoraría el punto de que las prótesis enterales tienen, como ven, acá lo muestra este gráfico, tienen como una sobrevida que a los 3 meses cae muchísimo la funcionalidad de la prótesis. En cambio, en la gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopía sería una opción viable. Entonces, como conclusiones, lo que sabemos de que ambas técnicas tienen tasa de éxito técnico y clínico comparables, que la colocación de stent tiene una menor tasa de eventos adversos y menor estadía hospitalaria, lo que tiene es una tasa de reintervención que es superior, y que la colocación de stent sería una excelente opción para los pacientes con una expectativa de vida inferior a los 3 meses. Y para los pacientes con un mejor performance status, la gastroenteroanastomosis guiada por eco sería una opción válida. Todavía faltan estudios que avalen esta indicación, pero creo que es el boom y es lo que se está viniendo. Gracias, Erika. De nada. Por lo que vemos, una sobrevida prolongada es el principal enemigo que tienen los stents enterales. No hay duda que en pacientes que tienen una sobrevida, como dijiste vos, menor a 3 a 6 meses, quizás lo más práctico sea colocar un stent, pero si el paciente vive mucho tiempo, vive más de 3 a 6 meses, ahí es donde empiezan a llegar las complicaciones de los stents y pierde esa costo-efectividad del método. Sin duda, la gastroenteroanastomosis ecoguiada es una técnica ideal. Yo creo que todo lo que lo tiene de ideal lo tiene de inaccesible hoy por hoy acá en Argentina. Creo que hay muy, muy, muy pocos centros que la desarrollan. Así que todavía seguimos discutiendo acá en Argentina si vamos a una gastroenteroanastomosis quirúrgica o colocamos un stent enteral, a fines prácticos, digo, ¿no? Así que bueno, recordemos que... Sí, te escucho.
Sí, lo otro que también, más allá de que uno sabe que a los 3 meses o 6 meses el stent no tendría una funcionalidad del 100%, lo que sabemos es que también se puede colocar un nuevo stent para tratar ese sobrecrecimiento tumoral y que también en los pacientes cuando tienen un mal performance status, muchas veces tienen carcinomatosis peritoneal, los cirujanos no, tampoco son tan pasibles de hacer una gastroentero quirúrgica. Entonces es una técnica que de acuerdo a las posibilidades que tengamos, los medios que tengamos, siempre hay que tenerlas en cuenta en esos pacientes que tienen esa, mejorarle la calidad de vida y mejorarle la estadía hospitalaria es muy importante. Erika, te hago una pregunta. Desde el punto de vista técnico, los stents enterales son intracanal, digamos. ¿Con qué endoscopio se colocan? ¿Con un gastroscopio común? ¿Necesitas un colonoscopio y un duodenoscopio? Lo que necesitan es tener un canal terapéutico, que sería un colonoscopio o un duodenoscopio, ya que el sistema tiene alrededor de 10 French, alrededor no, 10 French. Entonces necesita de mínima ese para poder pasar su scope, digamos. Perfecto. Y otra cosa importante es, pensando que la principal causa que produce obstrucción duodenal es el cáncer de páncreas, que por otro lado también produce obstrucción biliar, es utilizar una clasificación que se llama clasificación de Mutignani, que divide estas estenosis duodenales en tipo 1, cuando compromete el duodeno prepapilar, tipo 2, que compromete la zona papilar, y tipo 3, que compromete la zona postpapilar. Esto es importante porque en la medida que uno pueda, lo ideal es hacer una dilatación del duodeno e intentar, en primera instancia, drenar la vía biliar y posteriormente colocar un stent. También se puede hacer al revés, o sea, colocar un stent y dejar pasar 48 a 72 horas y pasar el duodenoscopio a través del stent a ver si uno puede canular la vía biliar. Y acá es donde es importante la elección del stent, porque el stent tiene que ser lo suficientemente largo para solucionar el tema de la infiltración, pero no tanto como para taparnos la vía biliar. Otro tips técnico que quizás es importante es que la copa proximal del stent, lo ideal es que abra a nivel de la zona pilórica y no tanto a nivel de la zona del bulbo, porque a pesar de que puede quedar bien colocado, es más factible que haya un sobrecrecimiento tumoral o una lesión por decúbito del stent. No sé, Héctor, Daniel o Sebastián, si quieren hacerle alguna pregunta más a Erika. Yo le preguntaría, como en general son pacientes que vienen en muy mal estado y con mucha retención, para hacer la endoscopía, ¿son pacientes que decidís una intubación previa, evitando la aspiración? En los artículos lo que ponen es que en realidad se hace con una sedación consciente. En la práctica, en realidad, lo ideal a veces es los pacientes que vienen con mucha retención o que vienen con vómitos incoercibles, que uno ve de que la estenosis casi es total. Sí, lo ideal es para poder trabajar con mayor tranquilidad la intubación. Se sugiere poner una sonda previamente, generalmente antes de hacer una sonda nasogástrica para la limpieza. Previa, claro. No, muy buena pregunta, Daniel. Nosotros en el hospital, esos pacientes, como generalmente son pacientes con cáncer de páncreas y terminan en una con angiografía retrógrada, los intubamos. Bueno, Nelson, ¿querés que sigamos con la última presentación? Dale. Perfecto, voy subiendo la charla. No sé por qué me había quedado acá. ¿Ahí se ve bien la pantalla compartida?
Se ve y se escucha bien, Nelson, te escuchamos. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar sobre stent colónicos, cuándo y cómo utilizarlos. Voy a hacer primero una breve introducción acerca de la epidemiología del cáncer de colon en la Argentina. Tener en cuenta que tiene una incidencia que va de 13.000 a 14.000 nuevos casos por año. Es el tercer tumor en frecuencia después del cáncer de mama y próstata y la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón. Un 10 a 25% de los pacientes debuta con un cuadro de obstrucción intestinal. La cirugía de urgencia en pacientes que se encuentran en mal estado general y sin una preparación colónica tiene una morbimortalidad mayor al de la cirugía electiva y aproximadamente un 50% de los pacientes ostomizados no se les realiza la reconstrucción del tránsito con la consecuente pérdida de calidad de vida y las complicaciones asociadas que, propias del ostoma. Cuando uno habla en cuanto a las indicaciones de la colocación de prótesis, principalmente las prótesis de colon se utilizan en patología maligna y en dos circunstancias distintas. Una como en la obstrucción colónica aguda como puente a una cirugía cuando el tumor es potencialmente resecable, y la segunda indicación es para el tratamiento paliativo del cáncer de colon obstructivo avanzado. Dentro de las de los beneficios potenciales que tiene en el tratamiento de la obstrucción colónica aguda, podemos nombrar a varios, entre ellos que alivia la obstrucción en forma inmediata, evita la ostomía, mejora el estado general del paciente y permite que llegue en mucha mejor condición a la cirugía posteriormente electiva, se puede lograr una adecuada limpieza del colon prequirúrgica y a su vez podemos estudiar al paciente y detectar lesiones sincrónicas o metástasis que cambian la conducta quirúrgica y, por supuesto, la resección y anastomosis en un solo tiempo. Dentro de como tratamiento paliativo en el cáncer de colon avanzado, no hay mucha discusión, en este caso es una muy buena alternativa, evita la ostomía y brinda mejor calidad de vida y tiene una estadía hospitalaria más corta y mucho menor costo que la cirugía. Con respecto a las tasas de éxito técnico y clínico, en ambos casos supera al 90%, entendiendo por éxito técnico cuando uno puede colocar y dejarlo en una posición adecuada al stent, y el éxito clínico cuando después de la colocación del stent el paciente recupera el tránsito intestinal, eliminando gases, evacuando sin problemas y puede volver a alimentarse. Respecto a las complicaciones, el sangrado, la obstrucción, la migración que se puede dar entre un 8 a un 12%. Respecto a este último punto, en colon, yo no lo aclaré previamente, pero los stent que se usan en colon son stent no recubiertos porque si no la tasa de migración es mucho más alta. Tiene aproximadamente un 4% de perforación. Y tenemos que tener en cuenta que esta ocurre básicamente en dos situaciones. Cuando se dilata con balón previo a la colocación del stent porque la estenosis es muy puntiforme y no podemos ver bien cuando pasamos el sistema introductor, y en ese caso sí corremos un riesgo de perforación, y cuando colocamos el stent y el paciente va a un tratamiento con drogas antiangiogénicas, como en el caso cuando hay metástasis, como en el bevacizumab, que ahí sí se ha demostrado que hay complicaciones, por lo tanto, eso sería una contraindicación, digamos, si el paciente tiene metástasis hepática y va a ir a un tratamiento con agentes biológicos antiangiogénicos, ahí en ese caso estaría contraindicado. Y después hay una complicación potencial que en realidad es hipotética, pero que no está demostrada y que vamos a charlar por ahí un poco a través de la evidencia que hay hoy en día, sobre una microperforación que ocurriría cuando uno coloca el stent, que esto se propone que iría seguida de una siembra tumoral y una menor sobrevida. Estos son los diferentes modelos de stent con los que contamos. En la columna de la izquierda se ven los diferentes modelos. Podemos ver las longitudes en que están disponibles, los diámetros. Fíjense que los diámetros de los stent de colon son mucho mayores que los de esófago, llegando la copa a un diámetro externo de 30 y el cuerpo hasta de 25 milímetros.
Si bien acá figura para introducción extracanal, que son los que dice OTW, prácticamente ese tipo de estén se utiliza para el recto, después en el recto del colon se utilizan todos intracanal. Ahí podemos ver los más comunes de izquierda a derecha, el colon y secta y el Evolution, que son de Cook, después tenemos el Wall Flex, que es de Boston, y después los otros dos son de Taewoo. Con respecto a la técnica, estos en forma resumida son los pasos que tenemos que llevar a cabo para colocarlo correctamente al estén. Avanzamos una guía de alambre a través de la estenosis, con un catéter habitualmente de vía biliar contrastamos para definir el extremo distal y proximal. Habitualmente lo recomendable es pasar el catéter distal e inyectar contraste de distal hacia proximal para pintar bien la estenosis y de esa manera poder ver la longitud de la misma y poder seleccionar adecuadamente el estén. Como regla general, el estén debe tener 4 centímetros más largo que la estenosis. Es decir, que si tenemos una estenosis, por ejemplo, de 4 centímetros, el estén como mínimo debería medir 9-10 centímetros. Posteriormente se avanza y se posiciona el estén. Habitualmente los stents tienen una marca radiopaca en el centro y dos en los extremos. Entonces lo que hacemos cuando lo posicionamos, colocamos la marca del centro justamente en el centro de la estenosis y las otras dos marcas quedan equidistantes de ambos extremos. Aunque el extremo, yo digo extremo distal, vendría a ser el que tenemos bajo visión endoscópica, habitualmente tiene una marca que es de color, por ejemplo, habitualmente se usa mucho el color amarillo, esa marca con mantenerla a una distancia de 2 centímetros y medio de la estenosis, también estaríamos seguros a la hora de liberar. Una vez posicionado, se inicia la liberación bajo control radioscópico, asegurándose que el extremo distal sobrepase la estenosis. Luego el extremo proximal se controla bajo visión endoscópica, manteniéndolo a 2 centímetros de la estenosis aproximadamente, como les decía. Y recordar que a medida que vamos liberando el estén, se va acortando el mismo, entonces permanentemente con el sistema introductor nosotros tenemos que ir retirándolo y manteniendo la marca siempre a la misma distancia, y eso lo tenemos que ir coordinando adecuadamente con el asistente o con el médico que nos esté asistiendo. Y una vez liberado el estén, no apurarse a sacar el sistema introductor. Habitualmente mínimo esperar unos 30 segundos que trabaje el estén, que dilate un poco, cosa que cuando uno retira el sistema introductor no se enganche la oliva. Acá tenemos un videíto ejemplificador. Procedure for colorectal stent placement. Un poco la música. Be performed under endoscopic or fluoroscopic control. This presentation catheter is placed at the lower end of the stricture and a contrast medium injected to identify the position and length of the stricture. With the use of a hydrophilic wire, the stricture is crossed and the upper end further delineated through injection of contrast. The stent should be chosen to exceed the stricture of a 0.035-inch stiff or nitinol wire. The delivery system is advanced through the stricture. Ideally, the stent should extend beyond the edges of the strictures by at least 1 to 2 centimeters. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas de liberación vienen con una traba will not expand fully straight away, as the shape memory is at. Y de esa manera quedaría colocado adecuadamente. Acá tenemos las imágenes de cómo, algunas fotografías de los diferentes pasos de cómo es en la realidad. Fíjense, comenzando desde la izquierda y arriba, se contrastó la estenosis, fíjense que tiene un trayecto bien filiforme. Habitualmente en estos pacientes cuando se trabaja en agudo, es un colon que está sucio y muy friable, o sea que uno lo toca y sangre, y la verdad que la visión cuesta bastante. Se pasa la guía, se avanza la prótesis, se posiciona adecuadamente, se libera, y posteriormente en la última de la derecha se ve cómo se puede observar claramente la cintura de la estenosis, que ahí está recién comenzando a trabajar.
Este es un videíto de para mostrarles la técnica en un simulador de los nuestros, que van a ser con los que van a trabajar el viernes. Fíjense que ahí lo que hacemos, localizamos la estenosis, avanzamos una guía por adentro de la estenosis, habitualmente usamos un catéter, acá está eso para cortarlo un poco, posteriormente montamos el estén. Fíjense que ahí se ve la marca amarilla, que esa marca la mantenemos aproximadamente a 2 centímetros y posteriormente lo vamos liberando al estén, y fíjense cómo queda perfectamente colocado. Bueno, y un poco para definir uno de los temas más controversiales en cuanto a las indicaciones de los estén colónicos, para el tratamiento paliativo no hay discusión, es una muy buena alternativa, principalmente también teniendo en cuenta la sobrevida que tiene el paciente. Si el paciente tiene una sobrevida de 3-4 meses, vamos a ir al estén. Si uno va a ir, es un paciente que si bien es avanzado, tiene un muy buen performance y va a sobrevivir más de 6 meses, por ahí una ostomía es la mejor alternativa. Hay 2 metaanálisis. Fíjense que este metaanálisis es muy interesante, compara la seguridad entre los estén metálicos autoexpandibles como puente a la cirugía y la cirugía de emergencia, basado en los hallazgos patológicos. Lo que hicieron fue analizar 27 estudios, de los cuales 3 eran controlados randomizados, 2 prospectivos y 22 retrospectivos. Analizaron los resultados de las biopsias de las piezas quirúrgicas de los pacientes que habían ido a estén y de los que fueron a cirugía de emergencia, y compararon los factores de mal pronóstico. Fíjense que dentro de lo que es invasión perineural fue mayor en el grupo de los estén respecto al de cirugía, con una diferencia claramente significativa. Invasión linfovascular pasó lo mismo, en contra del estén y a favor de la cirugía, y cuando analizaron los ganglios no había diferencia en cuanto a la tasa de metástasis ganglionar. Este trabajo concluye que los estén empeoran las características patológicas del cáncer de colon, pero que no han podido demostrar que empeoren los resultados oncológicos a largo plazo, pero ante estos hallazgos ellos no pueden recomendarlos como tratamiento de elección en pacientes con cáncer de colon obstructivo y potencialmente resecable, principalmente si estos pacientes son jóvenes, menores de 60 años, y o con un bajo riesgo quirúrgico. Esto es un metaanálisis del 2020. Este es otro trabajo que sí evalúa los resultados oncológicos, es un trabajo, un metaanálisis italiano, y fue publicado el año pasado, en el 2021. Analizaron 12 estudios controlados randomizados, con lo cual la evidencia que ellos toman es bastante fuerte. Fíjense que ellos comparan, bueno, las complicaciones postoperatorias son muy a favor, ¿no?, de los estén, 8% versus 32%, claramente significativos, pero cuando evalúan los puntos, que en la mayoría de los trabajos hablaban que tenían malos resultados oncológicos, se encuentran con que no hay diferencia significativa. Fíjense que la tasa de recurrencia local, 11% versus 8%, no significativo. Recurrencia sistémica, es decir, metástasis a distancia, 22% versus 20%, claramente no significativo. Sobrevida a 3 años, 67 versus 73, si bien es menor en el grupo de estén, no hay diferencia. Lo mismo que con la sobrevida libre de enfermedad, 58% versus 63%, siendo no significativo. Y este trabajo concluye que el uso de estén como puente a la cirugía lo recomiendan cuando el procedimiento lo realiza un endoscopista con experiencia. La Sociedad Europea en sus guías no lo recomienda a la colocación de los estén como puente a la cirugía en pacientes potencialmente resecables, porque ellos consideran que los resultados oncológicos a largo plazo eran peores, la recurrencia era más alta y la sobrevida a 5 años más baja. Y terminan, bueno, pero estos datos, fíjense que esta guía son publicadas del año 2014, pasaron 6 años y no tienen en cuenta, se hicieron muchos trabajos y no tienen en cuenta los trabajos modernos, con lo cual posiblemente la sociedad europea cambie esta recomendación en un futuro cercano. Pero ellos sí
ya en ese momento recomendaban a los estén como puentes a la cirugía de emergencia cuando había un riesgo quirúrgico aumentado de mortalidad posoperatoria y o cuando el paciente era mayor a 70 años. Por lo tanto, y para finalizar la charla, como regla general tenemos que tener en cuenta que los stents que vamos a usar tanto en colon como en otras partes del tubo digestivo, sea en esófago o en intestino delgado, tienen que ser 4 centímetros más largos que las estenosis a tratar. Antes de colocar un stent siempre debemos repasar los pasos de la técnica, no es ninguna emergencia que tiene que ser todo ya, tenemos 5 minutos para repasar la técnica con nuestro asistente o con nuestro colega que nos va a dar una mano, para de esta manera poder colocarlo correctamente. Recordar que los stents, a medida que los vamos liberando, se van acortando, entonces no hay apuro, los liberamos despacio, y a medida que uno ve que se va acortando, que cuando uno lo hace bajo visión endoscópica, vemos que la marca que nosotros tenemos que mantener fija y equidistante al extremo distal de la lesión, se tiende a meter hacia adentro de la lesión, entonces uno del sistema introductor vamos traccionando lentamente y lo vamos manteniendo siempre a la misma distancia, que en el colon representa una muy buena alternativa para el tratamiento paliativo del cáncer de colon avanzado, principalmente cuando son pacientes que uno sabe que tienen una expectativa corta de 4 o 5 meses, no más, y que en el cáncer obstructivo, como puente que debuta, ¿no? Como, o sea, el cáncer de colon que debuta con una obstrucción, pueden servir como puente a la cirugía, pero solamente se recomiendan en pacientes mayores de 70 años, con alto riesgo quirúrgico, y que lo realice al procedimiento un endoscopista experimentado. Posiblemente esto último cambie en un futuro cercano, pero bueno, vamos a ver qué dicen las principales sociedades. Antes de finalizar esta charla, siempre a mí me gusta recordar al doctor Julio César Palmás, que es un médico argentino nacido en La Plata, que estudió en la Facultad de Medicina en La Plata e hizo su primera residencia de radiología en La Plata, y este médico, que realmente son muy pocos quienes lo conocen, fue quien desarrolló, inventó y patentó los stents coronarios, y hoy todos los stents de tubo digestivo también se los debemos a él, y realmente es un orgullo argentino y que lamentablemente es muy poco conocido. Creo que este médico debería ser muchísimo más conocido porque realmente nos llena de orgullo porque es nuestro. Así que bueno, espero que la charla les haya resultado útil, que les haya gustado, y bueno, muchas gracias. Gracias, Nelson. Bueno, sin duda, quizás resumiendo un poco tu presentación, es importante saber si el paciente al cual vamos a tratar va a desarrollar un tratamiento oncológico, porque ahí tendríamos que definir bien si vamos a colocar o no un stent por las complicaciones asociadas. El tema de la siembra tumoral en el paciente resecable es digno de debate y de poder desarrollar una muy buena lectura crítica de todos los trabajos que están publicados. Así que bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, Nelson. Una pregunta, Martín. Nelson, ¿cuál es la distancia mínima en cáncer de recto para colocar el stent? ¿Me entendés? Desde el ano hacia la lesión. Mirá, yo la verdad que no lo encontré escrito, pero bueno, realmente es muy buena pregunta, Héctor. Yo creo que, tenés que tener en cuenta que si queda muy próximo al ano, va a quedar el paciente con un tenesmo impresionante y va a tener mucho más probabilidades de migración. Yo creo que uno tendría que el extremo distal de la copa mínimo debería quedar a 5 centímetros por encima del conducto anal, por lo menos. De esta manera uno tendría que ver que el extremo distal del tumor tiene que estar 8 o 9 centímetros del anillo anorrectal, digamos, aproximadamente. Perfecto, buenísimo. Muy buena la charla, Néstor. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Seba? Sí,
Yo, disculpen que estoy sin cámara, pero estoy en mi casa y no tengo buena conectividad y no sé por qué motivo. Felicitarlos a Eri y a Nelson por su presentación, me parecieron clarísimas, nos dejaron mensajes muy, muy buenos. Y preguntarles a los dos desde el punto de vista técnico, porque tanto el duodeno como el colon nos presentan un desafío en la manipulación de las guías hidrofílicas al momento de la introducción del stent. Uno se encuentra, a diferencia del esófago, en el cual la guía está recta y puede introducir el stent a través de la estenosis con cierta facilidad. Cuando las estenosis son en duodeno o en colon, que hay que pasar, ya sea en el duodeno, a través del estómago, por una curva larga, estómagos que a veces están dilatados, o en el colon a través de sinuosidades, como por ejemplo la del sigma, se encuentra con alguna dificultad que cuando va avanzando el stent, a veces cuesta que la guía, y es realmente un desafío, sea un poco más rígida, que le dé más estabilidad al stent. ¿Consideran que las guías de Savary, por ejemplo, pueden ser una buena alternativa para la colocación de stent en estas localizaciones? Es buena, Seba, la pregunta, y eso es una gran realidad. Por ahí cuando las estenosis están posteriores a una zona angulada, realmente te cuesta avanzar, e incluso vos notás que cuando empujás el stent, te empuja vos el endoscopio hacia atrás. La verdad que no he usado en colon, y tampoco tengo tanta experiencia, la guía Savary, pero sí he usado las guías de los balones dilatadores, esas guías azules, que son bastante más rígidas, y realmente lo guía, te permite montarlo y guiarlo mejor, digamos, al stent, pero tenés que estar muy concentrado al que te empuje hacia atrás, porque el sistema introductor del stent es bastante rígido, así que, bueno, es bastante tedioso a veces cuando estás en una posición incómoda, te tenés que armar de paciencia, como vos contabas hoy, ¿no?, de los consejos de Horacio. Y bueno, y lo tenés que ir llevando despacio y lo terminás de poder colocar. Pero sin dudas que, a pesar de que sigue siendo dificultoso, creo que la guía te facilita un poco la introducción del stent y el posicionamiento. No sé vos, Eri. Yo un poco, como también soy de la escuela de Horacio, Horacio le encantaba la guía hidrofílica. La verdad que él decía que había que ser paciente y... Sí, hay veces que pasa eso, cuando con el sistema introductor uno empuja, hay que estar muy atento, a veces el control también radiológico en el mismo momento, que nos puede ayudar e intentar, digamos, mantener la guía en el lugar, y eso nos da. A veces en los estómagos muy grandes, que el endoscopio o el colonoscopio hace una panza muy grande, es difícil mantener las guías tan finitas, estables. Bueno, ahí sí, yo he utilizado las mismas guías de los balones dilatadores. Muy bien. Una cosa a considerar es, con respecto a la utilización de guías de Savary en colon, es que nos va a quedar corta la guía. Fíjense que muchas veces nos queda corta una guía de 4,50. Los sistemas introductores de los stent colónicos son largos. La guía tiene que asistir lo que es la longitud del stent, la longitud del colonoscopio y poder franquear la estenosis. Y eso lo vemos en los... cuando hacemos la práctica en hands-on, que una guía de 4 metros con 50 en una estenosis de colon, en un stent convencional, muchas veces nos queda corta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. Si se puede utilizar un colono corto, sería ideal. Si se puede utilizar una guía de enteroscopía, sería lo ideal. Así que bueno. No sé si hay algún otro comentario o damos ya
por finalizado este encuentro. Llevamos una hora y media. Lo que podemos decir con los instructores Nelson, Erika y Héctor es que si nos pueden contar cada uno de todas las charlas que vimos, qué cosas son replicables en los simuladores. Bueno, el encuentro va a ser el viernes próximo. Empezamos con vos, Nelson, si querés. Bueno, respecto a la charla por ahí de Seba, que es estenosis esofágicas, básicamente lo que podemos reproducir es la dilatación con balón, con Savary y la colocación de prótesis, descubiertas o totalmente cubiertas. No podemos replicar las incisiones con un knife. Después, en lo que respecta a las estenosis enterales, se puede reproducir perfectamente la colocación de los stents. En ese caso, nosotros no tenemos la guía radiológica, por una cuestión de que el dispositivo lo podríamos hacer, pero realmente nos resulta muy engorroso y por ahí no tiene mucho sentido, pero sí podemos hacer la liberación perfectamente bajo guía endoscópica e incluso podemos tener en cuenta el punto que hoy Martín perfectamente aclaró, que la liberación, podemos franquear bien la estenosis y la liberación de la copa proximal del stent tiene que ser prepilórica, eso también se puede hacer perfectamente, y en colon exactamente lo mismo. En colon tenemos dos modelos, uno que podemos simular una radioscopía y en otro que directamente tenemos la colonoscopía y hacemos todo bajo visión endoscópica, similar a lo que se mostró en el videíto que reproduje. Así que, pero bueno, se puede pasar la guía, posicionar el stent y hacerlo bajo visión endoscópica. Así que bueno, creo que, y por supuesto si en colon se quiere hacer alguna dilatación con balón, no hay ningún problema, también se puede hacer perfectamente. Así que creo que la mayoría de las terapias que hoy se hablaron se pueden llegar, se van a practicar directamente en el Hanson. No sé, Héctor, por ahí vos o Erika. No dejaste nada, Nelson. No dejaste nada para nosotros. No, pero vos por ahí, Héctor, que has trabajado, has hecho varios Hanson con estenosis, por ahí, bueno, no sé si por ahí no, se me está escapando. No, coincido totalmente con lo que vos decís, realmente se puede reproducir todo, y muy cercano a la realidad, todo, realmente. No, realmente no se puede agregar nada, Nelson, fuiste muy claro. No, solamente que yo quería agregar que es importante también lo que permite los Hanson, es poder ver los materiales, ver los sistemas de liberación, las distintas prótesis, los tamaños, la utilización de las guías. Hay veces que eso es muy importante para uno poder después transmitírselo a los asistentes, y en un momento como de endoscopía a veces nos ponemos todos nerviosos, entonces el poder tener la posibilidad de ver la variedad que hay, las posibilidades, con qué uno se siente cómodo, también eso te da la posibilidad. Perfecto. Y otra cosa que dijo, el pequeño detalle que no dijo Nelson, que dijo todo y no lo dejó hablar a ustedes, es que otra de las cosas que se pueden simular es cuando uno realiza quizás una colocación no del todo satisfactoria del stent, el reposicionamiento de los stent, como así también la extracción de los stent cuando se utilizan en estenosis benignas. Así que bueno, Seba, ¿alguna palabra final? No, agradecerles la invitación, felicitarlos por todo lo que nos enseñan permanentemente con estas actividades. Alentar a todos al uso de los simuladores, que es algo que esta generación de endoscopistas que vienen, y también los que tenemos experiencia, hace unos años no teníamos esta disponibilidad. Y bueno, invitarlos a todos al Congreso Argentino de Gastroenterología, que va a tener todo esto también. También va a tener Hanson, va a tener simulación, va a tener expertos a la mano para consultar todas estas técnicas. Así que bueno, no más que eso. Bueno, muchas gracias, Seba, por acompañarnos. Daniel, te vamos a esperar. Nos va a acompañar Daniel el viernes. Así que
Sos nuestro invitado de lujo. Lujo. Gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, nos despedimos y a los participantes que están a través del canal de YouTube de Zimmer, los esperamos el día viernes. Y repito un poco lo que dijo Sebastián, a la gente que nos está viendo por Faed, recordarles que estén atentos a las redes sociales, a la web del Congreso Gastroendo 2022, que permanentemente van a salir noticias sobre un congreso que va a ser realmente muy apasionante. Así que bueno, saludos para todos y que tengan todos buenas noches. Nos vemos. Saludos para todos, un abrazo grande, que estén muy bien.